Buenos días. Este mensaje va a ser acerca de Julian Assange. Más bien he tardado mucho en hacer este video por estar muy ocupado. Me disculpen. Como la mayoría saben, Julian Assange reveló muchos secretos, incluso del gobierno de Estados Unidos, del Partido Demócrata y muchos otros. Y por eso quieren silenciarlo y castigarlo. Hace, me parece que 6 años, se refugió en la Embajada de Ecuador, en Londres. Y el buen presidente que tenía Ecuador en ese tiempo, que también es uno de estos voluntarios de que vamos a estar hablando, del cual yo soy uno, somos alrededor, según mi información, de unos 3 millones de personas en la Tierra que nacimos aquí para ayudar, de otros planetas, dimensiones, y muchos, me imagino, también que han vivido antes en la Tierra. Bueno, cambió de presidente de Ecuador, el que ahora es un títere de Estados Unidos, y entregó a Julian Assange a los policías británicos. Entonces, para entender quién es Julian Assange, voy a traducir un mensajito aquí pequeño que viene de Matthew. Matthew Ward manda esos mensajes una vez al mes a su mamá. Puede ver en el enlace que voy a poner. Pero esto es información de Julian Assange. Dice, Julian Assange es uno de las almas que se hicieron voluntarios para dejar sus hogares y experimentar cualquier dificultad que les podría caer a ellos por ser contadores de la verdad, o whistleblowers en inglés, que se traduce como son los que suenan los pitos, que revelan cosas. Una vez encarnado en la Tierra, todo eso se perdió a su conciencia, a su consciente. Justamente como es con todas las otras almas en un mundo de tercera densidad que está lleno de debilidades humanas. Cuando surgió la oportunidad donde Assange podía hacer disponible al público información que el gobierno de Estados Unidos no quería divulgado, él estaba cumpliendo su misión a nivel de alma por seguir sus deseos internos de actuar sobre esta oportunidad. Le damos honra a él y todas las otras almas que cumplen sus misiones para ser conocidos a los pueblos de la tierra las verdades. ¿Ok? Eso es introducción a Julian Assange. Ok, ahora voy a hacer una investigación inicial de Julian Assange. Hace unos años, para la campaña presidencial de Estados Unidos, hice unos videos. Uno se llama Democrats Revealed, Demócratas Revelados, y los otros son Republicanos Revelados, donde probé 4 aspectos personales de los candidatos, que son nivel de conciencia, coeficiente intelectual, por ciento sinceridad y valor neto en dólares. Voy a poner el enlace del primero abajo para que puedan verlo, para entender estas cifras. Y vamos a hacer estas mismas pruebas para Julian Assange. Ok. Comunico con Julian Assange. Ya está listo, tengo el contacto. Su nivel de conciencia: 100, 500, 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11000, 11325. Yo sabía que iba a ser este número. 11.325. Es un círculo. Si pienso 11.326, pierde energía y para. Entonces 11.325. Eso es nivel de conciencia de quinta dimensión. Hay unos, la última vez que pregunté, a unos 70 millones de personas en la Tierra con ese nivel de conciencia, y va aumentando continuamente.
cuando llegamos, no sé, a una masa, lo que llamamos una masa crítica de esa conciencia, ya va a ser imparable, puede ser que ya está imparable, la ascensión de la Tierra. Ok. Conciencia, su coeficiente intelectual. Comienzo bajo para darle tiempo de responder. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 130, está cercano. 131, 32, 33, 34, 35, 135, 136 y para. 135. Dentro de un error normalmente menos de 5%, normalmente 1 o 2%. Bueno, 135. Es bastante inteligente. Su porciento de sinceridad en una escala de 100, lógico, ¿verdad? El promedio mundial es alrededor de 88, que yo lo entiendo que 12% del tiempo lo que están diciendo no es cierto. Somos muy mentirosos. Bueno, son muy mentirosos. Mi sinceridad es 99.96%. Yo digo mucha verdad. Julian Assange, vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 98.1.2.3.4. 5.6, 98.6, 7, 98.8, algo así. 98.7%. Estoy haciendo este mismo video en inglés, no me acuerdo exactamente qué dio. Puede ser que varía un poquito de uno a otro, pero es muy parecido. Ok, ahora su valor neto. El valor, este no es el dinero que tenemos en el banco, es la energía del dinero que nos acompaña. Mi valor neto creo que es alrededor de 50, 60 mil dólares. Yo tengo tal vez 20 dólares en el banco en este momento. Tengo una propiedad y tengo deudas. Entonces, más o menos verídico es su número. Vamos a ver Julian Assange. En miles de dólares. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 100, 200, 5.300, 5.400, 5.300 dólares. Un décimo del valor neto mío. Vemos que Julian Assange ha hecho muchos sacrificios económicos para estar donde está. Gracias, Julian. Ok, voy a seguir con otra cosa aquí. Ahora falta ver su salud y ayudarle con problemas de salud, más que todo, y ánimo. Ok, vamos a ver la edad energética de Julian Assange. Eso es una indicación de la salud. Si es mayor que su edad en años, que son 47, casi 48 años ahora, entonces tiene problemas de salud. Yo la había chequeado hace unas semanas si estaba más o menos mal. Vamos a chequearle ahora y luego voy a indicar sus chakras, que indican más o menos, por lo menos parcialmente, el origen de estos problemas de salud. Son indicadores. Ok, comunico con Julian Assange y su edad energética. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, disculpe, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
77.1, 2, 3, 4, 5, 77.5, 77.6. Sigue casi igual al otro día, 77.6. ¿Okay? Vamos a ver sus chakras. Que si están girando correctamente y uno está bien, giran a la derecha. Ese es su primer chakra. Está girando a la derecha, no tiene problema serio con sus músculos y huesos. Su segunda chakra, sistema reproductor, su relación con el sexo opuesto, que puede ser su novia, su esposa, su mamá, mujeres en general, está bien. Casi no creo las acusaciones contra él, ¿verdad? Tercer, estos son sus emociones, están más paralizadas que otra cosa, pero si les doy tiempo va para atrás. Emociones negativas. Tiene un problema emocional y si le doy más tiempo ve que está cogiendo fuerza. Tuve una interrupción. Ok. Su tercer chakra, sus emociones, lógico que lo que le han hecho ha afectado mucho sus emociones. Ok. Su cuarta chakra. Esto está bueno, su sistema circulatorio, su corazón. Su quinta chakra, su expresión, paralizado. Y también como la tercera, un poquito para atrás. No puede expresarse, está en cautiverio, ¿verdad? Su sexta chakra, esto es lo que más me preocupa realmente. Su sexta chakra, su cabeza. Ese puede ser dolores de cabeza, problemas de vista, de oído. Migrañas, algo está pasando ahí, hasta podría ser tumores o cosas así que le están afectando. Y este también me preocupa, su séptima chakra, su conexión con el universo. Uno podría decir su conexión con Dios está mal, se ha perdido eso, se siente abandonado. ¿Sí? Vamos a corregir esas cosas, no voy a grabarlo. Voy a corregir eso y vamos, luego le voy a mostrar el efecto y en las chakras y el efecto en su edad energética. Quería mostrarles cómo funciona el péndulo. Ya está bajando de energía un poco, pero yo mando energía para hacer estas cosas. Ya quité energías negativas que están afectando sus chakras. Ahora estoy mandando energía positiva para, por decirlo así, reparar sus chakras. El péndulo gira solo y cuando termina para. Así funciona. Y un tratamiento puede durar entre, para una persona sana, hasta menos de media hora. Y personas muy enfermas o con muchos problemas hasta 3, 4, 5 horas. Ok, ya terminó de corregir sus chakras. No vi la hora cuando comencé, entonces voy a preguntar al péndulo cuántos minutos duró. El péndulo tiene el reloj interno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Unos 19 minutos. Porque si pienso 20, pierde energía y para. 19 minutos tomó. Ahora voy a mostrar cómo quedaron sus chakras. Ok, ahora voy a revisar sus chakras y voy a mostrar cómo quedaron. Este es su primer chakra. Cuando hago esto, todos quedan iguales y cómo se llama, y girando. Hay una araña o algo ahí. Ok. Primer chakra. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Todos, la quinta estaba mal, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sexta chakra. Séptima chakra. Yo hago hasta 15, pero no los voy a mostrar. Están muy bien. Ahora, el efecto sobre su edad energética, que va a haber bajado probablemente bastante. Antes estaba en inglés 73 punto algo, en español 77. Eso es más
error que lo normal, pero todavía es aceptable. Dentro, yo digo hasta dentro de 5%, no me preocupa. Si el error es más de 5%, hay que investigar qué pasó, por qué hay algo que estoy preguntando mal, o hubo un cambio grande en poco tiempo, algo así. Ok, ciudad energética ahora. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 23.1, 0.2, 0.3, 0.4, creo que va a parar. 23.3, probablemente 23.3 y medio, pero 23.3 años. Bajó, wow, 50 años. Ese fue lo que más le estaba afectando. Esta situación que le estaba afectando sus chakras. ¿Ok? Muy bien, él va a sentir mejor con esto. Ok, ahora llegamos a la parte que muchos de ustedes no van a querer creer. Voy a hacer unas preguntas de quién es responsable de la encarcelación de Julian Assange. Hay una regla que llaman de 2080. Bueno, puede haber miles de personas responsables, hasta millones, pero los principales que realmente están empujando eso es un grupo pequeño que lo quieren encarcelado o hasta muertos. Voy a preguntar, ¿cuántas personas o entes hay en este grupo, probablemente pequeño, que están haciendo la mayoría del daño a Julian Assange y daño a nosotros, ¿verdad? Por tapar la verdad. ¿Cuántos son? 10, 15, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 27. 27, son 27. Y si pienso 28, va a parar. Ok. Para saber cuántos de estos son los condenados reptilianos o su influencia en esto, vamos a revisar la edad energética promedia de este grupo de 27 personas o entes. Si es más de 100, lógico que hay unos ahí que no son humanos. Ok, vamos a comunicar con ellos su edad energética promedio de todo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vamos a ver. 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300. 305, 10, 15, 16, 17, 18, 318, 319, 318. No recuerdo qué me salió en inglés. Algo así, pero no creo que igual. 318. Entonces, ¿cuántos de estos son reptilianos? Uno. Indica que es probablemente una combinación de humanos malos con reptilianos malos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, parece que 11 son reptilianos. Bueno, más tarde voy a mandar a quitar su energía para hacer lo que llamó un exorcismo de estos seres. Ellos fueron, por ejemplo, ellos son malvados. Fueron los que planeaban destruir el avión de Malasia para hacer otra guerra. No lo lograron. Esas personas están sanos y salvos, rescatados por extraterrestres buenos. Eso es otra historia. Pero ya he ayudado bastante a Julian Assange y voy a actuar contra los que le han causado estos problemas. Respetamos a Julian Assange y muchas gracias, y voy a estarlo revisando. Ahora vi que a Chelsea Manning, que era Bradley Manning, ya la tienen encarcelada otra vez porque niega testificar contra Julian Assange o algo así.
voy a tener que estar revisando también y darle ánimo. La idea de chequear es la frecuencia emocional de Julian Assange. Esto es en la escala donde 1000 es puro amor. Gente muy calmado, así, tienen, lo pueden tener bastante alto. El mío es bastante alto, normalmente 900 o más. Parece que normal es alrededor de 500. Una vez tuve un problema con un vecino y el mío bajó a 300 y algo y me sentía horrible. Wow, si la gente, hay gente que andan con estas emociones bajas siempre, tienen que sentirse horribles. Ok, comunico con Julian Assange, vamos a ver la de él, donde debería ser por lo menos 500 para que se siente bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105... Algo como 105, 106, y va a ir, 106, va a ir para antes. Algo como 105, eso está mal. Voy a corregirlo para que sienta mejor. No lo voy a grabar, pero para que ustedes sepan que hay cosas que se puede hacer para ayudarles a distancia, donde sea que están. El mundo no es lo que ellos, el sistema, le ha enseñado. Hay mucho más allá. Okay. Y de esa manera podemos ayudar a Julian Assange, que ha hecho mucho para ayudar en esta transformación a la quinta dimensión. Gracias y saludos a Julian Assange. Ok, disculpe que siga con esto, pero ya hice el exorcismo a estos 27. Y salió muy interesante. Vamos a ver el efecto de ese exorcismo sobre esos 27. Comunico con esos 27 y pregunto su edad energética promedia, que era 300 y algo, ¿verdad? Los humanos somos menos de 100. Ok, tengo el contacto. 5, 10, 15, 20, está moviendo, 25, 26, 7, 8, 9... 30, 31, 32, 33, muy cerca. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, punto 1, punto 2, punto 3. Y va a parar. 34.2. Ya son humanos, es decir, ya no están controlados por esas conciencias reptilianas. ¿Okay? Y vamos a ver. Su nivel de conciencia era 43. Ya hice esto en inglés y me sorprendió que subió inmediatamente. No tanto. Todavía no son buenos, pero están, ya tienen la libertad de ascender. Ya no están controlados. Vamos a ver su nivel de conciencia. ¿Okay? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Eran 43, ¿verdad? 50, 60, 70, 80, 90, 100, muy cerca, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 112, 13, 14, 15, 115, 116, 117, como 116, más que el doble. Casi tres veces más, más que el doble, con solo quitarle esa influencia, esa posesión reptiliana. Muy interesante. Uno no sabe qué va a encontrar jugando con estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces eso está bien encaminado. Para que sepan algo de los reptilianos. Esto es, no tiene que ver con Julian, pero voy a comunicar con, qué sé yo, el mayor, porque hay que escoger, el mayor de los reptilianos que estaban ahí en ese grupo. Ok. Y esto hace una hora. Le voy a mostrar sus chakras para que entiendan qué pasa con ellos. Esta es la primer chakra de ese reptiliano. Ve que es al revés.
compare con los de Julian Assange sanado, ¿verdad? Chakra primera al revés. Y más o menos fuerte. Segunda, al revés. Tercera, al revés. Estos son los reptilianos. Cuarta, nada. Quinta, sexta, séptima, no tienen. No me indica para mí, por lo menos. Eso es señal seguro que son reptilianos o poseídos. Tres chakras al revés. Ahora comunico con ese mismo en este instante. ¿Eh? Su edad energética, que era probablemente un 888, bueno, su edad energética. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41. Es un humano aparentemente normal. Y su primer chakra, nada. Su segundo chakra, nada. Su tercer chakra, nada. Nada, nada, nada. Quedan así. Yo creí, yo no sabía qué iba a pasar, pero parece que con el tiempo se corrigen esos y vuelven a ser como un humano normal, con chakras normales. Eso es raro, pero interesante. Bueno, para que sepan del control que tienen sobre nosotros y así invisiblemente sobre la tierra. Y la lucha que tenemos, como dice la Biblia, contra espíritus, no me acuerdo cómo dice, contra espíritus, en los lugares altos, en espíritus invisibles en los lugares altos. Eso es lo que está hablando la Biblia. Con estos, y hay unos de nosotros que podemos ayudar contra ellos. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos está poniendo cuidado y nos está ayudando en ese tiempo. Cuando hice estas grabaciones, que ahora voy a estar normalmente haciéndolos una versión en inglés y otra en español el mismo día, eso fue hace unos días, y en la parte de inglés puse un ejemplo de esperanza para la humanidad. Yo hice un video donde hice un exorcismo del Senado de Estados Unidos, que tenían 61 senadores controlados por los 888. Bueno. Muy interesante que uno de ellos fue el senador de Alabama, Jeff Sessions. Entonces, para que vean qué cambio puede haber, y me sorprendió mucho esto, qué cambio puede haber que me da mucha esperanza para la humanidad. Este Jeff Sessions, ahí en el video comuniqué con él, pero no tienen que verlo, es muy interesante. Voy a bajar esto un poco, a ver. Ok. Comunico con Jeff Sessions, digamos, senador Jeff Sessions hace 5 años. ¿Ok? Pregunto su edad energética, ¿cuándo eso? ¿10? ¿20? ¿100? ¿200? ¿300? ¿500? ¿600? ¿700? ¿800? ¿888? Lógico, era un 888. Pongo mi mano aquí para que vea. Mire qué fuerte que gira. Esa es la energía de ellos. Tienen energía fuerte. 888. Se podría generar corriente eléctrica con esto, casi. Ok. 888. Ok. Y le voy a mostrar su primer chakra. Vamos a ver, tal vez. Su primer chakra, cuando eso. Mire que está igual al otro que le mostré, fuertemente al revés. Su segundo chakra. Su tercer chakra. Hace 5 años, ¿verdad? El senador Jeff Sessions, que llegó a ser fiscal general de la República de Estados Unidos. Una persona así, que era así. Y hace 5 años, su cuarta chakra, quinta, sexta, es decir, un reptiliano. Esos son las señas de posesión. Ahora, después de hacer esa limpieza, ese exorcismo del Senado, incluso de él, quedaron sin chakras, pero vamos a revisar ahora sus chakras y la edad de energética. Él quedó, no me acuerdo, un 40 y algo, 50 y algo. Lo revisé cuando eso. Ok, su primer chakra ahora, mire cómo ha recuperado. Y es muy interesante, me salió en inglés, voy a mostrarle algo muy significante con este Jeff Sessions. Bueno, dos cosas: su primer chakra, su segundo chakra.
su tercer chakra, su cuarta chakra, todos estos tienen energía normal, ¿verdad? Su quinta chakra, mire eso, no tiene energía, eso es la expresión, ¿ok? Su sexta chakra, normal, su séptima chakra, normal, ¿ok? ¿Por qué no está funcionando su quinta chakra? Bueno, su quinta chakra es su expresión. Hay algo que él no puede expresar. La verdad, él está en una misión secreta que yo no sé los detalles, pero me ha pasado así. Igual es el hijo de John Kennedy, John Kennedy Jr. Los chakras de él son iguales. Ellos están en alguna misión secreta muy importante para la humanidad. Y esto es lo más interesante porque ese señor no volvía a hacerle nada, ¿verdad? Y mire, ahora, bueno, no, voy para atrás. Comunico con él hace 5 años y mido su nivel de conciencia. 10, 20, 30, 35, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43. 43, 44. 43, así es el nivel de conciencia de ellos. 43, ok. Comunico con esta misma persona ahora. Su nivel de conciencia: 100, 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11000, 11325. Para que ven que yo no lo muevo. 11.325. Y si pienso 11.326, va a ir parando. Él solo, bueno, sin yo hacerle nada, puede ser que otros le ayudaron, logró subir su nivel de conciencia a quinta dimensión. Eso es una maravilla. ¿Okay? Entonces, eso me da esperanza que estas personas, hasta los poseídos, pueden cambiar y llegar a ser personas de quinta dimensión. Eso enlaza un poco con, una vez una señora me dijo cuál es mi misión en la Tierra. Y dijo que es convertir la oscuridad en luz. Y claro, no soy solo yo, somos muchos. Y si seguimos así, si usted póngase a practicar con el péndulo, a ver si usted puede hacer estas cosas. Así podemos tener una gran esperanza para la humanidad. Muchas gracias por su paciencia en escuchar esto. Y saludos a Julian Assange. Esperemos que tenga liberación pronto.